Vamos a pasar a la presentación. Diversidad epidérmica en hojas de la familia Crassulacea del Jardín Botánico de la FES. Presenta Alejandro de la Rosa Tilapa. Claro. Bueno, pues yo les voy a presentar este tema. Gracias por la invitación a los miembros del Consejo, al Comité de Técnicos Académicos. Bueno, primero que nada les voy a platicar un poco sobre la familia Crassulaceae. Bueno, esta familia, ay, perdón, está representada por cerca de 33 géneros a nivel mundial. Algunos autores hablan de hasta 35 y cerca de 1.400 hasta 1.500 especies, dependiendo de los autores que se citen actualmente. Su distribución principalmente es cosmopolita. Aquí tenemos del lado derecho un mapa de especies de la familia Crassulaceae, donde podemos ver específicamente que en el hemisferio norte se encuentran bien representadas, y otro centro de diversidad amplio es Sudáfrica. Pero, ¿cómo son estas especies de esta familia? Bueno, pues tienden a ser hierbas o arbustos. En su mayoría tienden a ser plantas perennes, aunque algunas pueden ser anuales, como el caso de estas dos especies, Sedum rubens o las especies de Sedela. Pero el 95% de ellas son perennes. Presentan en su mayoría hojas suculentas y algunas llegan a formar rosetas, como el caso de este que vería que se encuentra aquí en la imagen izquierda, de la parte inferior izquierda. Algunas otras pueden presentar hojas pues un poco más laxas, no forman estas rosetas, como el caso de Calanco negramontana, y las flores generalmente son pentámeras, es decir, que pueden tener cinco pétalos, cinco pétalos y cinco anteras, ¿no? Y cinco carpelos. Pero este número varía en las diferentes especies, porque en algunas pueden presentar hasta 10. Bueno, ¿y cómo está representada esta diversidad en nuestro país? Pues algunos autores hablan, como el caso de Villaseñor, reportaba 372 especies para 2016. Sin embargo, en la actualidad todavía se siguen describiendo algunas nuevas especies. Los géneros más representativos pudieran ser para México, Echeveria y el género Sedum, donde nosotros en este pequeño cuadrito vemos que de las 180 especies reportadas de especies a nivel continente, que es de donde se encuentra Echeveria, 154 se encuentran en México. De hecho, el mapa de la parte inferior izquierda, derecha, perdón, podemos ver un poco de la representación de estas Echeverias a nivel estatal. Sin embargo, no son los únicos géneros que están, ¿no?, en México. Tenemos también algunos como Graptopetalum, el género Dudleya, Pachyphytum, Viladia y Lenophyllum. Cabe destacar que el número de la izquierda es el número de representantes en México y el número de la derecha sería el número total de especies reconocidas. Entonces, bueno, la importancia de esta familia es muy relevante para el país. Además, algunas de ellas se encuentran en alguna categoría de riesgo, como son 23 especies, principalmente de Echeverias y Dudleyas. Pero, ¿qué importancia tienen estas plantas también? Algunas se les han atribuido propiedades medicinales, como algunas plantas africanas, como son el género Calancoe, principalmente mencionando las que sirven para el cáncer, ¿no? Aunque realmente ese estudio, pues, salió hace varios años, se trabajó sobre una línea celular determinada de un cáncer, me parece que de uterino. Sin embargo, pues se quedó esa idea y actualmente todavía se vende con con ese uso. Sin embargo, algunos usos de la flora nativa han reportado, por ejemplo, que para la Echeveria gibiflora o esta planta que le dicen lengua de vaca, esta puede ser utilizada para la diarrea. Además, algunas plantas como los sedum, que es el sedum dendroideo o el sedum prealto, se utiliza en la actualidad todavía para el tratamiento de ojos. Algunas personas incluso dicen que para las cataratas, ¿no? Si requirieran más información acerca de esto, está el portal de la medicina tradicional mexicana, en el cual pueden consultar las especies y sus usos tradicionales, además de algunas cuestiones de fitoquímica o acción de sus compuestos. Y en cuanto a su valor económico, pues no se tiene contemplado, pero debe ser muy alto. Tanto que, por ejemplo, bueno, en otro grupo de plantas, que es Asfodelaceae y del género Aloe,
Es muy común incluso ver este productos que tienen aloe vera y cosas de este estilo. Su valor, por ejemplo, en productos de bienestar y de supermercado, se ha estimado hasta en 1.600 millones de dólares al año. Y para las crasuláceas, yo sugiero que debe ser algo similar, ¿no? O incluso hasta más. Eso lo quiero poner como ejemplo, esta página. En esta página, por ejemplo, son productos que puedes pedir de China. En estos se pueden pedir por piezas y las piezas se mandan por avión a cualquier parte del mundo. Haciendo una revisión de la página, dice que su capacidad de producción puede llegar a hasta 300 mil piezas por cada mes. Si nosotros hiciéramos un cálculo al valor de venta mínimo, pudiéramos encontrar que son alrededor de 20 millones de pesos mensuales lo que están produciendo este grupo de productores chinos. Y en realidad, bueno, ya haciendo un cálculo más o menos, pudieran ser de 8 a 10 millones de pesos por mes. Entonces, si contempláramos todos los productores de crasuláceas a nivel mundial, pues el valor es bastante alto, ¿no? Bueno, pero ya metiéndonos un poco al problema que quiero involucrarme, los problemas taxonómicos de la familia pues también son amplios. El principal problema, yo creo que es la falta de material tipo en herbarios. Algunas de las especies descritas fueron descritas hace algunos siglos y pues los tipos nomenclaturales o de donde se describen las especies pues están perdidos. Además, la falta de especialistas en la actualidad. Algunos especialistas han fallecido, ya los que quedan pues son así contados con las manos. Y el principal problema en la actualidad es la delimitación de especies, además de que en la familia existe un fenómeno de hibridación muy fuerte, tanto así que existen, por ejemplo, híbridos entre géneros, ¿no? Podemos encontrar híbridos de Graptopétalo con Echeveria, Graptoberias, o Sedum con Echeveria, como las Sedeverias. Entonces, es un problema que se ha agravado con toda esta cuestión del cultivo. Y bueno, ya para hablando con respecto a la delimitación de especies, pues los tratamientos principales y los que se han hecho a lo largo del tiempo que se han estudiado estas plantas han sido principalmente estudiando las hojas, los tallos, las flores, las semillas. Sin embargo, en la actualidad se han estado dando paso a los estudios moleculares para producir filogenias a través de espaciadores intergénicos de ADN o genes de cloroplasto. Y en menor medida hay estudios anatómicos. Estudios anatómicos que pueden ser anatomía del tallo, la hoja, estudios de palinología, la superficie de semilla y la superficie epidérmica son menos, tanto así que pudiera no rebasar más del 10% de las especies conocidas, ¿no? En la actualidad se siguen trabajando estos proyectos y se siguen delimitando especies. Por ejemplo, en la actualidad existe un fenómeno o un proceso en el que le llaman la taxonomía imperativa, en el que buscan la manera de, con todas las evidencias habidas, pueden ser filogenias, pueden ser caracteres moleculares, caracteres morfológicos, perdón, integrarlos para que justamente puedan delimitar los grupos de una mejor manera. En este caso, por ejemplo, aquí del lado derecho tengo un ejemplo de un trabajo que se publicó en 2019, donde utilizan todo este tipo de evidencias para poder delimitar y al final terminan reduciendo de 7 a 3 las especies que pudieran estar dentro de los grupos. En este caso, una sección que es trífida de un género que se llama Rhodiola, que se distribuye principalmente en el hemisferio norte y algunas de las especies, por ejemplo, están en Groenlandia. Y bueno, mi objetivo fue básicamente explorar cómo es la diversidad en las células epidérmicas en las especies de crasuláceas para el jardín botánico, con la final de proponer caracteres útiles para la delimitación de especies. ¿Cómo llevé a cabo ese trabajo? Bueno, pues primero que nada, la colección de crasuláceas pues, cuenta con cerca de 30 especies que se encuentran en exhibición en dos islas, están las especies nativas mexicanas y unas especies y las especies exóticas, ¿no? Que son principalmente africanas o de las Islas Canarias. Para procesar el material se tomaron tres hojas de la parte media de la roseta de las plantas
Aquí en esta imagen de la izquierda muestro un sedum de androideo, donde muestro la parte media, digamos, de la roseta, de donde se tomaron algunas de estas hojas. Posteriormente se procesaron, se cortaron en tres secciones, la parte basal, la parte media y la parte apical, y la parte media fue la que utilicé para comparar todas estas especies. Posteriormente, bueno, para algo también relevante es que las hojas que se utilizaron pues no tenían daños aparentes y que no tuvieran algún proceso de senescencia o que ya fueran hojas viejas que se vieran que ya se van a caer. Bueno, ya una vez a esto se añadió el metacrilato a la hoja, se colocaron sobre portaobjetos, posteriormente se visualizaron en un microscopio y por medio de una cámara fotográfica y una reglilla de calibración pude sacar medidas. Posteriormente se procesaron las imágenes y pude evaluar caracteres cuantitativos y caracteres cualitativos. La descripción de las células epidérmicas se realizó de acuerdo a Koch y colaboradores, y los estomas, su clasificación, bueno, de acuerdo a Wilkinson en 1978, perdón. Se hicieron 30 mediciones por especie y fueron realizadas en la región adaxial, o el haz de la hoja, y la baxial, el embés. Y una vez ya con las imágenes ya calibradas, pude llevarlas a cabo en el software de medición ImageJ. Aquí del lado derecho les muestro un ejemplo de las imágenes y los caracteres que se midieron. Por ejemplo, algunos de ellos fueron el ancho de las células guarda, el largo de las células guarda, que dice ACG, LCG. Del lado derecho hay una célula epidérmica donde se midió el largo de la célula epidérmica o su ancho. Entonces, ya posteriormente los datos se analizaron en RStudio y se analizaron los datos paramétricos a través de una nova de una vía y un análisis post-hoc con la prueba honesta significativa de Tukin. Además, se elaboraron algunos box plots e histogramas en el programa PAST. Bueno, ¿qué fue lo que encontré básicamente? Todas las hojas son anfiestomáticas, aunque bueno, en el caso de las hojas, pues tienen un haz y un embés claro y bien delimitado. En las plantas, en las crasuláceas, pues suelen tener las hojas cilíndricas, pero en realidad se distribuyen los estomas en prácticamente toda la hoja, desde la punta hasta la base, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada más como medio de comparación, utilicé la parte de la parte media del haz y la parte media del embés, o la parte abaxial. Todas las plantas que analicé tienen los estomas del tipo anisocítico, como ya había sido descrito justamente por Metcalfe y Chalk, y son superficiales en las especies estudiadas. En cuanto a la forma de las células, pues tenemos, por ejemplo, que en las especies de Graptopetalum y Aeuwenium, las células tienden a ser cuadradas, a poligonales, sus paredes son anticlinales, tienden a ser rectas. En el caso de Kalanchoe, las células son elongadas y las paredes anticlinales sinuosas pues, son del tipo 3, como lo menciona Koch. Cabe destacar que bueno, estos procesos de cómo se encuentran las células en cada una de las especies, pues han evolucionado de una manera, podemos decirlo, convergente, porque, por ejemplo, Graptopetalum son especies que se distribuyen principalmente en México y hacia Estados Unidos. En el caso de Aeuwenium haworthii, son especies que se encuentran en las Islas Canarias. Entonces, pues, vemos realmente que hay un fenómeno, pues, como lo pudieran llamar los evolucionistas, de convergencia. Aunque, bueno, esto probablemente sea, no sea proceso de discusión en este tema. Y bueno, en el caso de Kalanko, es una especie que habita en Sudáfrica y que vería prolífica, pues está en México, ¿no? Entonces vemos que los patrones de expresión de estas plantas pues suelen tener todas estas variaciones, ¿no?, en sus células. En cuanto al largo de sus células epidérmicas, por ejemplo, quiero que pongan atención en las flechas azules, que es donde están las especies de sedum estudiadas. Bueno, aquí en la primera imagen se movió la flecha, pero cabe señalar que en cuanto a largo, parece ser muy similar dentro del grupo, que sería Sedum alantoides, Sedum dendroideum, Sedum rubrotinctum. En el caso y con respecto a las otras especies,
parece haber diferencias entre los grupos, por ejemplo, entre Heberia y el resto de los Sedum o los Graptopetalum. También puede haber diferencias entre los Aguenium y las Crásulas. Del lado izquierdo tengo el box plot del largo de las células de la región adaxial y del lado derecho el box plot de la región abaxial. Cabe señalar que entre ellos no parece haber diferencias significativas, pero entre los géneros sí parece haber diferencias. Cabe señalar también que entre las especies, ahí sí no parece haber diferencias. En cuanto al ancho, parece que el ancho de las células epidérmicas sí es significativo en la región adaxial, por ejemplo, para los Sedum. Tenemos a Sedum alantoides, un valor diferente para Sedum dendroideum y un valor diferente para Sedum rubrotinctum. Entonces, este ancho de células epidérmicas pudiera ser utilizado para evaluar diferencias entre las especies, ya no solamente a género, sino entre especies. En cuanto al largo de las células guarda, pues también, por ejemplo, evaluando el caso de Sedum, pues igual parece haber algunas diferencias entre su largo. Cabe señalar que, bueno, estos valores también han sido reportados para otras especies del género Sedum. Sin embargo, el trabajo de Zatkovic son plantas del Mediterráneo. Entonces, bueno, sus hábitats también probablemente sean contrastantes y cambiantes. Por ejemplo, algunas especies como Heberia gigantea o Heberia gibiflora han sido descritas también, y aquí vemos que hay un patrón o un valor similar en el largo de las células guarda. Entonces, eso apuntaría que los valores de este largo de células guarda pudiera también ser útil para procesar, para poder entender cómo son las diferencias entre los grupos, entre las especies del género Echeveria, perdón. Aquí tenemos también representado el ancho de las células guardas, sin embargo vemos que parece no haber mucha diferencia en estos valores. En realidad es muy similar para las especies. Le quedan 3 minutos. Sí, gracias. En cuanto al número de estomas que se pueden encontrar por milímetro cuadrado, bueno, tenemos que el mayor número de estomas lo tiene Crassulobata, que está representado por la flecha azul, los cuales pueden llegar hasta 110, ciento y tantos estomas por milímetro cuadrado. Cabe resaltar que, por ejemplo, en el caso de las especies, en la parte adaxial, la mayoría de las crasuláceas tienden a tener más estomas, es decir, en la parte superficial tienen muchos estomas, en la parte de abajo de las hojas parece reducirse el número de estomas. Por ejemplo, el caso de donde dice AH, aquí vemos perfectamente cómo se ve la reducción del número de estomas entre la parte adaxial y abaxial. Cabe señalar que el único raro que rompe esta regla pudiera ser este Graptopetalum superbum, donde en la parte adaxial tiene muy pocos estomas y en la parte abaxial tiene muchos, incluso el doble de estomas. Entonces, bueno, esta variación de los estomas y con respecto a otras plantas son raros, porque en el caso de la mayoría de las plantas tienden a esconder sus estomas generalmente en la parte inferior, en la parte del embés o la parte de abaxial. En el caso de las crasuláceas parecen hacer lo contrario, ¿no? Tienden a tener más número de estomas por milímetro cuadrado. Entonces, bueno, pues esa es una particularidad probablemente ya de la familia. Cabe señalar que en el caso de las especies de Sedum que están pegadas a la derecha en el recuadro rojo, tenemos la única que cambia o que es bastante distinta es el Sedum rubrotinctum con respecto al dendroideum. Y bueno, ¿qué puedo concluir rápidamente con este trabajo? Que la técnica de impresión epidérmica pues es una herramienta económica fácil de utilizar para describir la superficie. También se puede utilizar la microscopía electrónica de barrido, sin embargo implica una preparación y un coste elevado en el procesamiento de muestras, que esta técnica pudiera ser un poco más
fácil. La única desventaja de esta técnica es que, por ejemplo, las especies con epidermis pilosas son más difíciles de procesar. Aún sigo trabajando en la forma de cómo poder mejorar la técnica. Cabe resaltar que las especies de crasuláceas mexicanas estudiadas hasta la fecha, pues, no han sido realmente muchas vistas desde el punto de vista microestructural. Me atrevería a decir un número que no más de 50 especies de las casi 400 que existen han sido estudiadas, ¿no? Y los tipos de células epidérmicas, como ya se los había mencionado, puede apoyar a la delimitación de géneros. El largo de células guarda, así como el tipo de paredes periclinales, el largo de células epidérmicas parecen ser muy informativos para distinguir entre las especies. Cabe señalar, y hace un rato mencionaba el doctor Mercado, que bueno, pues había que pensar en plantas para estos fenómenos de cambio climático, y pudiera ser que las crasuláceas pudieran ser una buena opción, ¿no? Para cultivarlas y para tenerlas incluso en las jardineras, ¿no? Para evitar el uso indiscriminado de agua en el riego, en la cuestión de riego para pastos, ¿no? Entonces, bueno, pues sería todo de mi parte. Quiero agradecer a todas las colaboradoras del Jardín Botánico, a la doctora Maite, a la maestra Gisela, a la maestra Madel, y bueno, mi contacto por si alguno tiene interés en este proyecto y quiere anexarse al servicio social, adelante. Gracias. Muchas gracias por tu participación.